Se dice que es un suplente con mucha suerte. También se dice que es un hombre que ha sabido responder a los retos y que las cosas no le han caído del cielo. Se llama Ricardo Ursúa y la próxima semana se convertirá en senador cuando Raúl Cervantes Andrade deje la curul para convertirse en magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Es la segunda vez que Ursúa pasa de suplente a titular de un cargo. Lo hizo en la pasada legislatura cuando sustituyó a Ardelio Vargas en la Diputación Federal. Se dice que su suerte es fruto de su esfuerzo, así que le deseamos mucha suerte ahora que será uno de los 6 senadores que representan a nuestro estado.